Pues de buena mañana se encienden los ordenadores, se enchufan, se entra en el programa de las cajas, se saca el dinero, se pone en las cajas y luego ya pues abres las puertas y empiezas a servir, ya entra gente, te pones a hacer cafés, ya la rutina de... El encargado. El encargado principal. Ay, pero que de mañana estamos haciendo la comida. Por la tarde ya nos ponemos ahí para recoger unas bandejas y todo eso. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Qué llevaré yo? Un año y 4 meses. Sí. Yo he estado 22 años ahí en el hospital, la cafetería del hospital. Yo es que en hostelería solo les atrevo a taxi, en la cafetería de la universidad. Yo lo único que atrevo a taxi es en un supermercado. Hablas mucho con gente, te relacionas mucho, gente joven, hay buen ambiente. O sea, no sé, me imagino que eran bien sobre todo, pero no sé dirte. Aunque normalmente yo trabajo en el sitio que he trabajado más o menos es como aquí, sitio de batalla y sitio de... Yo me dedico de cajera, pero cuando no hay gente nos dedicamos a ayudar a la barra, a coger mesas, si hace falta servir algún café. Tengo fin de semana libre. En un restaurante no lo tengo. Es la primera vez que trabajo en hostelería. Cuando hay fiesta me la pagan aquí. En un restaurante cuando más trabajas. Es que es muy diferente aquí, sobre todo es muy diferente, ¿eh? Y hay temporadas que bueno, no me lo espero y empieza a venir tener. También cuando vienen los Erasmus. Sí, podría comer aquí todos los días, pero como no tengo dinero, casi todos los días aquí. Fuerte, mejor están mes y pico que fuerte, luego ya más o menos si tienen cada uno su pisito, aprenden a cocinar y... Yo como aquí nunca, pero porque vivo aquí enfrente, pero estoy siempre aquí en la cafetería, nos encontramos cada día. Aquí no se repite ni un menú durante 15 días. Depende, como una tómbola, hay días que te sorprendes positivamente y otros que te sorprendes negativamente. Todos los martes me toca comer paella porque es lo único que puedo comer y porque es el día de la paella. Yo creo que todos los días hay arroz. Es más barato que en otros sitios. Pero también hay que tener en cuenta que somos estudiantes. Es una leyenda en la universidad que la comida que sobra es a estar un poco negro ahí en la ¿qué? ¿La habían comido o...? Ni idea, la primera vuelta que usé. El tema del reciclaje alimenticio no me supone una... no sé... una cosa positiva, ¿no? Un pozo negro. Sí, ya lo he oído. Pues eso, es una leyenda. Una leyenda urbana. Esa historia no me la han contado, espero que no sea cierta. No, no es verdad. Mucha gente que viene todos los días, mucha gente que no, pero la mayoría son gente que viene todos los días. Unos te hablan, otros no te dicen nada, depende del carácter de la persona también. Ya son como amigos, ya te conoces el nombre, ya hablas como un amigo más. Ya está. El servicio también, las camareras no ponen mucho empeño. Es muy limpio. Sí, porque hay personas que nosotros llevamos aquí para 6 años. Yo creo que llevan aquí el primer día. Sois muchísimos, sois muchos y venís todos a la vez, pero por lo demás muy bien. Yo por hablar muy bien de todo el mundo, la verdad es que sí. No tiene mucha paciencia con los estudiantes, que son muy locos y... ¿Qué va? La cafetería es magistral. Además, yo sé lo que es trabajar en cocina y tiene mi apoyo. Es muy difícil y muy duro. Chivito es uno de los que más se vende, me encanta el chivito. Los mozafes también, tortilla sobrasada, son los tres más... ¿Qué más? Bocadillos y la Pepsi. Tu bollería, la napolitana de chocolate y el croissant. Cuando llegan las 8 de la noche y aún están ahí, dale que te pego. Y bastante más de lo que mis padres piensan. Tampoco se puede exigir mucho a una cafetería universitaria, que yo creo que más que nada importa la rapidez, más que... Buenas noches. La rutina diaria, mis 8 horas y a casa y ya está.